John Martínez, ¿qué tal? ¿Qué cuentas? El gestor cultural de Quilca, del centro de Lima. ¿En qué estás ahorita? Ya no, gestión cultural hace un par de años. Ya estoy con un proyecto editorial que se llama Hanan Jarabo Editores. Ajá, estás publicando a poetas internacionales, ¿no? Cali Rodríguez, algún africano también, ¿no? Oye, qué bacán. O sea, ¿cómo podemos contactarte? ¿En dónde está? ¿Qué evento vas a hacer próximamente? ¿Cómo es la situación? Vamos a presentar el libro de Ana Mónica Vilches y otro libro de Javier Ramos, que son peruanos. Y sí, hemos trabajado con autores extranjeros, pues, ¿no? Porque el Facebook nos engaña, ¿no? Tenemos a gente con los que conocemos a gente de todo el mundo. No nos leemos, ¿no? Y leerte el PDF no sirve de nada, o leerte un par de textos no sirve de nada. Entonces tenemos una colección que se llama La Piedra que Late, que ha publicado a 9 poetas extranjeros, ¿no? ¿Quiénes son los que han publicado? Entre ellos Cali Rodríguez, pero menciona a los demás poetas. No, Cali publicó en una coedición que sacamos con Mircea Lagario, en un libro más estándar. En esta edición artesanal ha publicado Enrique Solinas, de Argentina, Bruno Montané, de Chile, Diego Mora, de Costa Rica, Cristina Rivas, de España, Unyenka Nuhuele, de Nigeria, Nelson Traba, de Uruguay, Santiago Vizcaíno, de Ecuador, Jorge Polo Antonio, de Argentina, y el último que se ha incluido ha sido Stanley Vega también. Stanley Vega, esa colección. O sea, ahorita la próxima presentación va a ser en el mes de diciembre. Por favor, invita a la gente. De noviembre, ajá, te va a pasar el flyer para que lo coloques en tus redes, Primo. Acá, para Primo TV, lo máximo, ahí estaremos. Y bueno, pero sigues en la poesía, porque tú dices que no haces eventos, pero sigues publicando libros, ¿no? No, es tu sueño, siempre la poesía está dentro de tu vida. La poesía siempre está dando vueltas, pues, Primo, ya tú sabes, ya. No sea siempre lo mismo, pero hay muchas cosas que hacer, ¿no? Sí, estamos viendo a tu hermana que está en México también, está publicando, está sacando videos, participando. Vanessa. La Vanessa no es mi hermana, pero la quiero como si fuera mi hermana. Todo el mundo te decía que era tu hermana, es falso eso. Claro, es como que pues, nos expliquemos Martínez, es mentira. Ah, no son hermanos. No todos los Mujica son hermanos. Claro, claro.